que estoy regalando hoy es a 4x10. Más barato no hay, vecina. ¡Hoy a 100! ¡Hoy a 100! A 4x10. ¡Ay, ya no me regalo pimentón, pimienta blanca! Para hoy, el 5 de oro para hoy. Cafetero. El país del la República del Río. A peso los picholos. Mantecol 3 por 5 pesos, que es una delicia al paladar. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasó contigo? Bueno, me hice. Te cagaron 2 pesos la otra vez. 12.500.000. Caramelo de café. 5 pesos la bolsita de café. Caballero, hace unas cuantas semanas que anda en la feria. Ah, hace unas cuantas, sí. No, hace unos cuantos años. Hace 45 años. 30 años flojo. Más o menos unos 37. De que tenía 9 años. Cuando la compañía en que yo trabajaba, una compañía americana, cerró, yo vine a ayudarla a mi señora acá, que esto hace 35 años. Y acá estoy. ¿Usted recuerda la primera vez que vino a Tristán Narvaja? Era un adolescente. Le estoy hablando de hace 50 y pico de años. 50 y pico de años, ¿no? Pero desde entonces soy un fiel parroquiano de la feria. Que hay en el mundo, todo lo que ha hecho Dios, todo lo que han hecho los hombres, ha sido hecho con la finalidad secreta, misteriosa, ignorada por ellos mismos, de venir a parar a la feria de Tristán Narvaja. Históricamente, las ferias tienen su origen en los centros de trueque, ubicados en las zonas portuarias y en los cruces de ruta de las caravanas. Las ferias fijas, tal como las conocemos nosotros, tuvieron su auge en el Imperio Romano para promover el comercio entre los territorios conquistados. Y así se desarrollaron como verdaderas concentradoras de todas las novedades del mundo conocido. La feria de Tristán Narvaja, que hoy se extiende por más de 30 cuadras, tuvo su origen en 1878. La idea era crear una feria semanal agrícola en la Plaza Independencia para que los chacareros vendieran sus productos. Sin embargo, desde un inicio fue mucho más que eso, y a la compra y venta de los más extravagantes artículos se unieron demostraciones artísticas, y no tanto, en un verdadero ambiente circense. Por eso, las autoridades trasladaron la feria a los suburbios, primero a la Plaza Cagancha, luego a un baldío donde actualmente está la Intendencia Municipal de Montevideo, y recién en 1909, aquí, en Tristán Narvaja, entre 18 de julio y La Paz. El 5 de oro para hoy. 20 palillos por 10. Saquitos, usos, todo por 20. ¿Tiene algo de especial estar en la feria de Tristán Narvaja, el entorno, la gente? Ah, sí, lo especial es la costumbre. La costumbre de los años. Yo antes de venir a vender, venía a comprar. Y después vendí las cosas que había comprado años anteriores, las vendí después acá. Es especial, es especial. No es lo mismo. Acá los libros se cotizan más, le damos un valor, porque tienen su valor, y por eso a veces puede ser que estén más altos el precio que en otras ferias. Está más barato igual que en librerías, pero nosotros le damos el valor al libro. ¿La clientela acá de Tristán Narvaja es distinta que en otras ferias o es parecida? Es distinta. ¿En qué sentido? Vos en Villaviarri tenés mucho pedido, domicilio, directo a entregar. Es otro tipo de gente. Otro tipo más bien el ricachón, te das cuenta. Y acá viene a ser el obrero, ¿viste? Tenés muy poco pedido acá. Nosotros contamos acá con 7, 8 pedidos nada más. Después, olvídate, después es a todos por ese pulmón. Gente de pasada. La feria es feria, o sea, no es lo mismo en un día de feria estar dentro de un local que estar en la feria mismo. No tiene otro, aparte de tener otro sabor,
es lo que rinde, ¿no? Si yo me atrinchero dentro del salón, esto muy posiblemente no entre nadie. En cambio acá, muy posiblemente venda, ¿no? Dentro de la feria. ¿Por qué otro sabor? ¿Cuál es ese otro sabor? El sabor del dinero, desde luego. Pero te puede también haber algo del otro, ¿no? O sea, el sabor de lo popular, el sabor de lo, en fin, del movimiento, del ritmo propio que tiene la feria, ¿no? Hacete el muerto, Carlos. Bailá para ella, dale. Ahí está. Muy bien. Arriba, Carlito, siga bailando. Solo 10 pesitos, está completo con todo el juego, ¿eh? ¿Cuáles son las cosas que más le gusta vender? Las que producen más dinero. ¿Quieren una contestación más romántica? Nietzsche, Gramsci. Y literatura, me gusta vender Carpentier, me gusta vender Balzac, Stendhal. ¿Por qué? Porque son mis favoritos. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. ¿Qué le dije, amigo? Se le va a piantar la mina. Cuéntame qué hacer. ¿Es de los que regatea? No. Generalmente no, porque si el precio es real, corresponde al valor, o es inferior a él, lo pago, si puedo, ¿no? Pero si es un precio imaginario, disparatado, no hay margen para regatear. Lo converso, tengo que conversar y le doy el precio y de pronto, si está interesado, se lo lleva porque yo lo rebajo. Todo el mundo está acostumbrado al regateo, ¿no? O sea, vienen y casi consideran una cosa de honor agarrar y pedir esto, un descuento, ¿no? Y yo en eso soy bastante, es decir, siempre hago la misma presentación, ¿no? O sea, que digo, no, estoy formulando el precio más bajo que puedo dar. O sea, que esta es la super oferta. Más bajo no puedo ir, no puedo hacer un descuento porque ya estoy. Yo, sin que me pidan rebaja, yo siempre estoy haciendo rebaja. En todo. Me gusta, viste, traer al cliente, una palabra. O la plata va y viene, pero los clientes no. Clientes son, después que te compra una vez, siempre viene. Acá en frutas y verduras es lo único que no hay regateo en toda la feria, ¿no? No hay regateo, no. Tenés que dar el kilo sato, o si no lo que se dice antiguamente, una yapa. Porque a veces no te da un kilo sato, te da un kilo 100, lo tenés que cobrar y la gente no lo entiende. Con la pátina del tiempo. Algunos colegas me critican porque no está bonito, pero yo pienso que para tomar este color se pensaron 150 años. Me choca ir a la casa de un cliente y que me muestre algo que me compró que está hecho nuevo, le ha dado un baño de oro, cosas por el estilo, y vos decís, lo ha hecho como si fuera moderno. Para las tomas de señores.
la piedra Sara es típica de Perú, por ejemplo. No, esto es el. Acá decía Zaire, originalmente, sí, o sea, es de africana. Ajá, la maraquita origen, es una pero, piedra está muy linda esta, ¿eh? Es linda y bien ardeco. Antes un extranjero venía, un remate importante como en Sori Castel, traía 10.000 dólares, gastaba 8.000 y 2.000 venía a comprarlo en la feria, a los anticuarios y en la feria. ¿Ah? O sea, nosotros llegábamos la resaca de eso. Ese cliente ahora ya no viene. Por un lado porque ya no hay ese tipo de remate y por otro lado porque compro por internet. Era lo más común vender las antigüedades o los objetos de este tipo antiguos, objetos técnicos, máquinas, lo que fuere, ¿no? Tanto al brasileño como al argentino. Pero ahora se ha dado que viene gente de Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, hace 3 semanas se vendió para España, se vendieron 2 radios antiguas, ¿no? ¡Lo mejor ahora! ¡Está probando! ¡Esto es lo mejor! ¡Qué bueno el tomate, señores! ¡El tomate! ¡No, sí! La más barata, 3 kilos, 20 pesos. El pillo sale así. Nena, la plata de apio. Hola. ¿Cuánto quiere banana, señora? La gente viene a comprar fruta y verdura mucho, ¿no? Sí, viene, sí. Sí, porque los precios son razonables. La feria en este momento teníamos una gran diferencia de competencia con los supermercados. El supermercado no estaba ganando todo lo que era. ¿Cómo te puedo decir? En la parte de elegir mercadería, todas esas cosas, nosotros cambiamos los sistemas. Dejamos elegir la mercadería en este momento. No toda, hay mercadería que es muy perecedera que no lo podés dejar manosear. Morrones, bananas, no podés darte el lujo de dejarlo manosear todo el día. Bueno, 4 y 10. Así que son 10, 22 pesos en total. Deme 2 pesos más. Gracias. Lo mejor, señores. ¿En cuál de las ferias es la que se vende más? Yo creo que en este momento se está trabajando bien en esta feria. Para mí es la única feria que hago porque es la mejor. ¿Vos vivís de esto? Sí. El uruguayo compra mucho disco. Todavía se dedican a la música, ¿no? Así que. ¿Dónde se consigue la mercadería? En remates. Después ya más bien en particular porque estaban mejor cuidados. Y acá hay que traer las cosas bien porque si no, no te compran una vez, no te compran más. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarpaza y Napoleón. Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia. Cambalache, esa palabra tan familiar para nosotros, es una mezcla del portugués y del árabe. Por un lado, el término cambar, que significa en portugués cambiar, y por otro, la terminación despectiva árabe H. Por lo tanto, cambalache significa trueque de cosas de poco valor. Sin embargo, el valor es un concepto subjetivo, y lo que para unos es una baratija, para otros es un tesoro inapreciable. Un libro me pidió una vez una persona que era del interior, un libro en el cual aparecía un familiar de él fotografiado. No recuerdo el título ni nada. Quería ese libro. Y yo ni él sabía el título tampoco del libro, o algo así. Entonces, al final, está.
nadie sabía nada. Entonces él decía que estaba un familiar mío y me dio el nombre, ahora no lo recuerdo. Digo. Eso fue la extravagancia más grande. Acá es como una especie de supermercado al aire libre, o sea que la gente viene y muchas veces se lleva lo que ni pensaba encontrar, ¿no? La gente te pregunta las cosas más insólitas, te pide un libro para que vos lo consigas durante la semana, tenés que revolver en cambalaches y en ferias de barrio buscando lo que te pida. Compendio de Teología Moral, ¿qué es eso? Bueno, este es un libro que he buscado durante décadas, ¿no? Porque es el manual para confesores de San Alfonso María de Ligorio. Se trata de una edición española de 1389, ¿no? De la cual encuentro solamente un tomo. No sé cuántos son realmente. El San Alfonso María de Ligorio escribió un tratado para guía y orientación de los confesores acerca de lo que deben preguntar a los pecadores. Y por cierto que aquel santo varón era muy experto en toda clase de pecados, ¿no? Seguramente por su experiencia de confesionario. Y aquí, y hasta tal punto esto es así, que las partes más saladas las han dejado en latín. ¿Cuánto le costó? 100 pesos. ¿A qué precio ha llegado a vender un libro que te acuerdes de decir a ese le saqué buen dinero? He llegado a vender hasta 400, 500 pesos, ¿sí? Y me había costado un poquito menos, bastante menos. Nuestros clientes importantes son los comerciantes. ¿Eh? Un comerciante viene y me levanta esto y yo le pido 500 pesos. Si mete la mano en el bolsillo, me da los 500 pesos, pues metí la pata. Una vez llegamos a vender $1,000+ llegamos a vender. Esto, porque era el antesala de un campeonato del mundo. Este, y justo se había dado que teníamos una cantidad de televisores, teníamos como 14 televisores color, todos con control, televisores de 26 pulgadas, grandes, chicos, medianos. Vendimos todo. Primero fue Pitico y sus muchachos, cochido con su gran inspiración. El pobre niño rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El pobre niño rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de ciertas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, corrudo sabarero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla. ¿Qué te dio por los libros? ¿Cómo empezaste a vender libros? Quedé desocupado. Yo era dibujante y bueno, me dediqué a los libros. ¿Gente que se te queda leyendo un libro? Hay gente que se me queda un rato largo mirándolo y no los compra. Algunos vienen varios domingos y miran el mismo libro. Al final caen, o no, pero puede ser que te lo compren. Pero o sea, hay gente que se queda demasiado mirándolo. Hay gente que manosea los libros. Una cosa que tiene el uruguayo con el mate, yo siempre lo digo, el uruguayo anda con un mate y con el termo y el mate, y con la otra mano te ojea el libro. Y entonces te lo va manoseando y te lo va estropeando. A veces tengo que decirle, deje el termo y el mate en su lugar, en el lugar ahí sobre la mesa, y puede mirar los libros con las dos manos perfectamente. Sí, unos cuantos años ya que viene a este bar específicamente. ¿Cuántos años? Sí, ya lo creo. Aquí es el remanso donde examino mis adquisiciones, compruebo que he hecho una buena compra, ¿no? Y que los libros tienen todas las páginas,
cosa muy importante, ¿no? Por eso siempre los reviso, ¿eh? Los reviso escrupulosamente. O miro con la lupa si es que he comprado alguna medalla, hoy no. No he tenido esa suerte, ¿no? La examino con la lupa para ver sus detalles. De los libros que tenés, alguno que diga, no sé, uno que otro no tiene, alguna rareza. Tengo una que es, tengo una rareza, es una versión facsimilar de Quevedo, Quevedo con los dioses y los diablos, y es una versión facsimilar, que vino de España, ¿no? Encontré una foto. Claro, hay que identificar a los personajes, ahí está el chiste. No, hace no mucho compré una foto donde figura Mussolini en compañía de Pedro Manini Ríos. Pedro Manini Ríos, muy curiosa, ¿no? Porque si fuera una fotografía con Hitler, ¿quién no reconoce a Hitler? Pero Mussolini, cuando todavía tenía pelo, no se había rapado la cabeza para imitar a los césares romanos, aquellas macacadas que hacía Mussolini, en que está ahí sentado vestido de jaqué, ¿no? En compañía de una serie de caballeros, uno de los cuales es Pedro Manini Ríos, ¿no? Eso hay que identificar, hay que saber quién es quién, ¿no? Eso fue un gran hallazgo. Ahí en Parada Cáceres, hace cinco. Domingo, son muchos los que recorren esta feria y se pierden en el tiempo, vagando, mirando, regateando. Entre olores mezclados, frases rescatadas del bullicio y sensaciones contradictorias, a la espera del reencuentro con algo o alguien que no sabíamos que estábamos buscando.